¿Qué es la adherencia al tratamiento? Pues la adherencia al tratamiento está definida por la Organización Mundial de la Salud como el tomar la medicación tal cual se le ha indicado al paciente y durante el tiempo que requiera la enfermedad. Y de esa forma la enfermedad estará más controlada, tendrán menos complicaciones y podrán tener una mejor calidad de vida. El problema surge cuando los pacientes tienen varias patologías, varias enfermedades, y eso hace que tengan que tomar muchas medicinas. Entonces, pues hay olvidos o el paciente tiene de pronto una circunstancia personal que llega a preocuparle más que la propia enfermedad o que la propia medicación, o siente que empieza a pensar que tomar tantas medicinas pues puede ser perjudicial o incluso innecesario. Entonces se generan creencias que son inadecuadas y que le hacen perder la motivación para tomar la medicación. Y ahí es donde tiene que entrar el profesional sanitario. Entonces el médico, el enfermero, tiene que intentar detectar esa situación de falta de adherencia y tratar de ponerle remedio. Pero no tenemos ninguna solución ni para una cosa ni para la otra. Para detectar la falta de adherencia podríamos tratar de pensar en medir la medicación en algún análisis, por ejemplo en un análisis de sangre, pero esto no se hace salvo con medicamentos muy complicados como el Sintrón. Y lo que solemos tener a nuestra disposición son pequeños cuestionarios en los que le vamos preguntando a los pacientes qué tipo de relación tienen con sus pastillas, o les pedimos que nos traigan las cajas para ver si las pastillas que faltan coinciden con la dosis que le habíamos dicho. Si se detecta una falta de adherencia, tiene que darse un trabajo muy bien coordinado entre el médico, el enfermero y también el farmacéutico para tratar de conseguir detectar esas creencias o esos problemas que han generado la falta de adherencia y que el paciente se haga consciente de que por su propio beneficio tiene que volver a tomarse el tratamiento de forma adecuada. Claro. ¿Y de qué manera en este proceso contribuyen las nuevas tecnologías o pueden ayudar? Bueno, yo creo que las nuevas tecnologías, como en casi todas las cosas, ayudan mucho y son muy beneficiosas. Y para la adherencia al tratamiento en concreto, pues desde los recordatorios que todos tenemos, bien la alarma del reloj o en el teléfono o en una tablet, lo que sea, que es lo más sencillo, hasta incluso pues ya robots desarrollados para el manejo de enfermedad en casa, ¿no? Que es como la tecnología más de vanguardia. Pero luego, entre una cosa y otra, hay muchas otras posibilidades que la tecnología nos permite, ¿no? Como códigos QR, por ejemplo, para los medicamentos, que te dicen cómo tienes que tomártelo y qué pauta seguir. Tienes también la realidad virtual, que permite en muchos casos hacer tratamientos para ansiedad, por ejemplo. También están las píldoras, los sensores, son como píldoras que tú te tomas y ves cómo el medicamento se va descargando y se va absorbiendo dentro de tu cuerpo, ¿no? Es decir, que la tecnología para la adherencia nos puede servir para muchas cosas. Pues en este sentido, el grupo ha canalizado su trabajo, su esfuerzo a través de un proyecto de investigación que ha financiado la Comunidad Económica Europea a través de fondos FEDER y tiene como objetivo fundamental poner en valor fondos documentales y bibliotecas que se encuentran ubicados en Andalucía, con el objetivo fundamental de poner en valor nuestro patrimonio bibliográfico y también dar a conocer nuevas obras inéditas o desconocidas que existan en estos ámbitos, en estos espacios, y para ofrecer, digamos, nuevas aportaciones a la historia literaria y descubrir pues nuevas parcelas. Y por otro lado también poner un poco en cuestión, a través del análisis de los contextos en los que estas obras se realizan y sobre todo luego su crítica, ver realmente cuáles han sido las razones que han llevado a que una obra pertenezca realmente al canon o no. Claro. Y ver también desde el material que nos ofrecen estos espacios singulares y hasta ahora poco tratados, pues ver realmente cuál podría ser la explicación. Uh-huh.
y para que una obra se considere literaria o no en un determinado momento. Claro. Entonces nosotros nos ocupamos de materiales que normalmente no se tienen en cuenta a la hora de historiar, como son borradores de trabajo de los críticos, por ejemplo, en un momento dado, de los autores, obras creativas inéditas, por ejemplo, o incluso también sus borradores. La correspondencia, los epistolarios para nosotros son muy jugosos por toda la información que aportan en ese sentido. Y bueno, diversos materiales que albergan tanto bibliotecas como archivos personales, sobre todo, y que nos abren otros nuevos valores, ¿no? Para la literatura y su estudio. Los cuidados paliativos son unos cuidados especializados que nosotros ofrecemos a pacientes que han sido diagnosticados de una enfermedad avanzada o una enfermedad incurable. En los cuidados paliativos no solo nos centramos en el paciente, sino en todo el entorno, es decir, familia, seres queridos, y con el objetivo de mejorar la calidad de vida de este paciente y disminuir su sufrimiento a través, pues, de una intervención temprana, a través de una buena evaluación y el tratamiento. Todo esto lo realizamos pues con una visión holística, es decir, miramos el área física de la persona, el área emocional, social y espiritual. Y en la Fundación CUDECA pues lo llevamos realizando unos 30 años a través de 7 equipos domiciliarios, una unidad de hospitalización y una unidad de día. Y también con el apoyo de la comunidad, ¿no?, que está reflejado en los 1.000 voluntarios que nos acompañan en nuestra fundación. ¿Y cuál es la situación de los cuidados paliativos en España? Bueno, la situación de los cuidados paliativos en España ahora mismo pues no es favorable, ¿no? Porque, por darte algunos datos, el 75% de las personas que fallecen anualmente en España necesitarían unos cuidados paliativos. De ese 75%, el 40% cumple unos criterios de complejidad, es decir, necesita una intervención de un equipo especializado en cuidados paliativos, como te he dicho anteriormente. Ahora mismo, con los equipos que existen en el país, no pueden sufragar todo este número de pacientes, y encima uno de los grandes problemas es que no se reparte de manera equitativa en toda la población. Depende de la comunidad autónoma donde vivas, vas a ofrecerte unos servicios u otros, ¿no? El resto de este porcentaje sí lo puede sufragar la atención primaria, pero también tiene problemas de recursos. Y entonces pues nos vemos en un problema, ¿no? Y también durante la pandemia hemos visto que la atención primaria se encuentra desbordada en estos momentos, ¿no? Y la formación en cuidados paliativos también es importante. Ahora mismo las áreas sanitarias no tienen en sus currículos académicos una atención al final de vida, una atención en paliativos. Y entonces es importante eso, el que lleguen los recursos y la formación necesaria a las nuevas generaciones. Que los manuscritos con los que trabaja vuestro grupo de investigación están escritos en lengua vernácula. Para aquellos que no lo conozcan, ¿qué es exactamente una lengua vernácula? Bueno, yo creo que cuando hablamos de lengua vernácula es imprescindible hablar del proceso de vernacularización que se produjo en la historia de la lengua. Cuando hablamos de textos científicos, tenemos que tener en cuenta que una gran parte de ellos estaban escritos en latín y en una menor medida estaban escritos en árabe. Entonces hubo un proceso, un momento en la historia de la lengua en el que esos textos empezaron a estar escritos, a estar representados en lengua inglesa, en lengua vernácula. Estamos hablando aproximadamente del siglo XV, siglo XVI, incluso podría llegar al siglo XVII. Entonces nosotros nos enfocamos principalmente en esos textos escritos en lengua vernácula que tienen unas características comunes, unos rasgos comunes de la época, del periodo en el que se producían, de la región, la particularidad en nuestro caso, ¿no?, de textos que se produjeron en Inglaterra. Y entonces nos basamos fundamentalmente en ellos, aunque era tan grande la influencia del latín que incluso en estos textos de lengua vernácula podemos encontrar todavía algunos latinismos, es decir, algunas palabras que estaban escritas en latín, como por ejemplo, si cogemos un recetario médico, podemos encontrar algunos términos específicos para referirse pues a una planta, a un ingrediente de una receta, y esos términos específicos van a estar todavía escritos en latín en algunos casos. No es algo poco común.
la dislexia y a quién afecta? Pues un grupo de expertos en Washington, bajo el patrocinio de la Asociación Internacional de la Dislexia, en 2002 definieron la dislexia, el concepto de dislexia, como un trastorno específico del aprendizaje que se caracteriza por dificultades en la precisión y fluidez en el reconocimiento de palabras, así como dificultades en la escritura y en la decodificación del reconocimiento de palabras, es decir, de asociar correctamente el sonido de una letra con su grafía. Son niños que presentan una inteligencia normal o superior a la media y que han sido escolarizados desde edades tempranas recibiendo una adecuada instrucción. Otro de los referentes para esto sería el DSM-5, el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, que recoge la dislexia como un trastorno del neurodesarrollo, que a su vez recoge el trastorno específico del aprendizaje con dificultad de la lectura, que, como apuntábamos, recoge la dificultad en precisión, velocidad y o fluidez y comprensión lectora. Y afectaría en torno a un 15% de la población, y la prevalencia es que afecta más a hombres que a mujeres, ya que de cada dos hombres uno sería disléxico, frente a de cada tres mujeres una sería disléxica. Hemos hablado de la dislexia. ¿La discalculia qué es? ¿Cuál es su prevalencia? La discalculia es una temática que está estudiando ahora mismo el Grupo de Investigación de Innovación y Desarrollo Educativo Inclusivo, y la discalculia es un problema en las matemáticas, es decir, en el procesamiento numérico. Hay autores de gran nombre como Louis Genas, Van Louis y Van Lenchu en el año 2016 que dieron una definición más exacta que es la discalculia, que es un trastorno caracterizado por problemas en el aprendizaje de las matemáticas, dificultades en la fluidez y en el recuerdo de hechos y comprensión numéricos. No olvidemos también mencionar al DSM-5, que dice que la discalculia es un trastorno específico de las matemáticas, una alteración en el razonamiento de información numérica, déficit en las operaciones aritméticas, así como en el cálculo y la fluidez. La prevalencia de la discalculia es del 3 al 6% de la población mundial. Hay el mismo porcentaje entre niños y niñas. Y llama la atención porque la discalculia no es una temática tan estudiada como, por ejemplo, la dislexia. Claro, eso iba a preguntar ahora. ¿Qué relación existe? La dislexia es quizás más el habla, fonética y tal, y la discalculia más asociamiento matemático, como has dicho. ¿Qué relación existe entre las dos? Pues mira, tanto la dislexia como la discalculia se pueden dar de manera aislada, aunque también cabe la posibilidad de que sean comórbidas, que se den conjuntamente. Si hay dificultad en una comprensión lectora, el niño va a tener problemas a la hora de resolución de matemáticas, a la hora de resolver operaciones aritméticas, ya que también se requiere funciones ejecutivas cognitivas superiores, como la planificación de estrategias, ejecución de tareas, planificación, eficacia y razonamiento matemático.